Bueno, ¿qué pasó? Que tenemos una nueva toma. Sí, estamos innovando en el canal, aprovechando que ya es fin de año. Hay que renovarse rumbo al siguiente año. Como las renovaciones que están haciendo Daima en el tema del canon de Dragon Ball. Otra vez, estos tipos de Daima no pueden contenerse un puto capítulo en cambiar ciertas cosas. Aunque bueno, algunas cositas sí me dejaron sorprendido para bien. Podemos ver cómo Bulma lamentablemente se lamenta por lo mismo de que la nave no puede despegar. Todo esto debido a que necesita como un complemento que no se encuentra en este mundo y se encuentra simplemente en el planeta o en el reino demoníaco en este caso. Pero no hay nada que preocuparse porque el Majin Uber llega de la nada y se los va a llevar rumbo al reino demoníaco ya de una maldita vez. Mientras todo eso la policía los detiene, todo esto debido a que Pansy nos explica que es debido a su collar en el cuello. Ya que al parecer son una especie de rastreadores, por así decirlo. Y debido a ello, pues los encontraron fácilmente. Entonces ahí los polis intentan encontrar a Goku, hacen el cateo de la nave, mandan toda la mierda. Pero no hay ningún problema ya que Goku sí estaba escondido ahí en el avión, pero se teletransporta donde está Shin y así evitando que los policías lo encuentren. Parece ser que ya la libraron, sin embargo Pansy es detenida por los policías porque los mismos no perdonan el hecho de el incidente que causó en la plaza del pueblo ahí, si se acuerdan, ¿verdad? Cuando lanzó la bomba esa de mierda. Entonces cuando se la estaban llevando, Shin y Glorio intervienen y bueno, se hace un caos, empiezan a pelear. Vemos a Shin por fin peleando después de un montón de tiempo. Casi nunca vemos a Shin en acción y la última vez que me acuerdo fue contra Majin Buu y vamos, Majin Buu lo hizo mierda. Después de haber vencido a los policías, que estos mismos se retiraran, al final resulta ser que son fugitivos. Ya que los policías, parece que son tontos, ¿no? Se les olvidó una nave ahí cerca. Aunque bueno, creo que esa es la nave que Glorio averió con su magia, o más o menos, creo que sí, ¿no? El caso es que consiguieron ese avión. Entonces cargan las cosas al avión de la policía y cuando se estaban a punto de ir, Pansy menciona que pues no hay mucho que escapar, porque como ella aún tiene este rastreador en el cuello, pues a donde vaya los van a encontrar. Entonces Shin quiere saber qué onda con el cuello y a ver si se lo puede sacar. Shin analiza un poco ese collar y dice que es del material Cachinchita, algún nombre un poquito extraño, ¿no? Que es del planeta, ojo, es del planeta Kaishin, antiguo lugar de los Greens. ¿Otra vez en serio vamos a cambiar las cosas? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Lo mismo? ¿Otra vez cae en lo mismo? ¿Otra vez pecar de lo mismo? ¿Otra vez? A ver, yo no entiendo con el tema del planeta Kaishin. Se supone que los Gleans salieron del mundo demoníaco, se fueron al exterior, pero me resulta que antes de irse al exterior, habitaron un planeta ahí en medio, no les gustó y lo abandonaron. Mi pregunta es, ¿qué pasó en ese planeta para que se fueran de él? Porque algo debió haber pasado, porque así como así no creo, ¿eh? Entonces Shin al final la libera, ella se siente como paloma en libertad y como en agradecimiento quiere saber su nombre demoníaco del reino mismo. Y el nombre del reino demoníaco de Kaioshin es Najare. Al nombre, quítale esa H y ponle una Z y agrégale una T al final. Sí, soy yo. Kaioshin es un pariente mío, bueno, es un semitocayo, porque el nombre no se parece en nada. ¡Es un semitocayo! ¡Santo Dios! Bueno, su nombre más parece en la pronunciación costeña del mío, pero es básicamente el mismo. ¡No puede ser! Tanto tiempo juzgué a Kaioshin, que era inservible, que casi no servía para nada, que ya todos lo habían superado, cualquier loco, hasta Yamcha lo pudo haber superado hace tiempo. Pero resulta ser que era un tocayo mío. Madre santa, ahora me siento más identificado con el tipo y aprovechando que está siendo semi protagonista del anime de Daima, así que los Nazas representando en todas partes, para que vean. Bueno, al final deciden ya ir a donde está el Tamagotchi este. Pansy pide el código a un alien del reino Kadan o del castillo Kadan más bien. Este alien les informa tanto del código como que Bulma, Vegeta, Piccolo y compañía pues ya llegaron al reino demoníaco. Entonces ahí preguntan, ¿qué hacemos? ¿Los esperamos? ¿Vamos por ellos? Pues no, pues al final Goku resulta ser un egoísta, ya que dice, pues que nos alcancen, yo quiero pelear con el Tamagotchi. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbia. Neta, como tú sabes, Gabriel. O sea, qué hijo de puta, entiendo el hecho de Goku de que tenga este instinto de pelea y todo eso. Aparte, en este anime de Daima, llámame loco, siento que Goku, bueno, sí, es un adulto, pero, o sea, se está comportando demasiado infantil el sujeto. Y sí, el tema de que volver a ser niño y todo lo que quieras, pero güey,
sigue siendo un adulto. Y hay cosas como que no me siguen pareciendo de este Goku, pero bueno. El caso es que por fin llegan a donde se encuentra Tamagotchi y le dicen que es invencible, que ni Daura pudo haber vencido a uno. Loco, Daura estuvo al nivel Saiyajin 2 de Gohan, perdón. ¿Me estás diciendo que un Tamagotchi está al nivel de Gohan Super Saiyajin 2 tirando a Vegeta Super Saiyajin? ¿O qué nivel de pelea podemos ponerlo ahí el Tamagotchi? Digo yo, porque si Daura ni pudo, pues qué tan poderoso es este güey. Al final, después de haber comido un chingo y haber relajado el topo, encara al Tamagotchi para buscar pelea, terminando así esta misión.